queriendo supuestamente olvidarte. Música y poesía unidos. La Feria del Libro del Bicentenario ofreció una jornada poética musical internacional. En el ciclo Conciertos desde el Balcón, los cantantes nacionales tuvieron el protagonismo. Jesús Paredes interpretó temas en inglés y castellano, algunos de ellos versiones de conocidas canciones. En tanto, la cantautora Nuria Saba deleitó al público con sus composiciones pop. Cerquita a ti, yo no sé si son las seis o son las dos. Cerquita a ti, cerquita a ti, yo no sé si son las... La verdad es que lo repita nuevamente, sobre todo para los jóvenes, como te digo, que van a venir seguramente, así que se debe repetir de todas formas. Es la primera vez que veo esto y me parece muy bien que la municipalidad esté promocionando ese tipo de eventos. Parte de un proyecto en el que me pasé. La poesía llegó con dos de los invitados internacionales. El poeta argentino Carlos Aldazábal recitó algunas de sus creaciones literarias. No sé por qué tu nombre se queda en Mauritania. Ni siquiera es el fuego que derrite la nieve, ni la isla insegura al borde del tsunami. Mientras que el poeta y novelista ecuatoriano Ernesto Carrión leyó fragmentos de su obra. No se hace con calor, ninguna forma tampoco. No tuve mi propia cabeza en mi cabeza, sosteniéndome el trapo de... Ambos literatos destacaron la iniciativa edil de promover la cultura. Me parece fabuloso que existen ese tipo de iniciativas, las ferias de libros siempre traen autores distintos, invitan a lectores justamente, y en ese contacto pues uno a veces descubre autores que antes no sabía que existían, que están en el país de al lado, ¿no? Contribuye también a que nos conozcamos escritores y poetas de distintos lugares, de distintas tradiciones, de distintas estéticas, lo cual me parece que es muy, muy, muy válido y muy bueno. La Feria del Libro del Bicentenario continuará en el Parque Central de nuestro distrito hasta el 1 de diciembre.